Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el futuro con Serpi y la Mouse. Y bueno chicos, hoy me encontré con la oscura novedad de que no tenía internet, así que estoy grabando esto sin internet. Me va bien fluido el Minecraft porque lo dejé descansar básicamente antes de ponerme a grabar. ¿Por qué? Estoy dentro del Minecraft hace aproximadamente unas dos programas de radio, 4 horas, 4 o 5 horas, va en realidad, preparando un fucking crafteo. Va a sonar a locura, pero sí, estuve preparando un crafteo que ni siquiera es el crafteo completo de lo que quiero hacer, ¿vale? Pero quiero que vean un intermedio, porque si no voy a explotar, ¿ok? Tener que explicar todo, bueno, eso de que iba bueno, el tema. Ah, porque hay cosas moviéndose dentro del Minecraft, porque cambié de lugar. Un montón de cosas que les tengo que explicar ahora, ¿vale? Si fuese un poquito menos lagueado, por favor. Hostia puta. Vale, esperen que me voy a fijar. Voy a apagar la quarry un momento. Para el simple hecho de que no quiero que se estén moviendo cosas permanentemente dentro del Minecraft. Pero para eso creo que tengo que quitar esta. Sí, y la quarry se apaga, ¿no? Creo que acabo de petar el Minecraft. Sí, la quarry no se paró. No voy a llevar la quarry entonces, ¿vale? Lagazo, perfecto. Me llevo la quarry, la pongo aquí y hago que esto pare. Ha empezado a hacer este boquete de aquí. Estos son 4 horitas. No, 2 horitas porque me fui primero al Nether de trabajo. Así que esto tarda un huevo, ¿vale? O menos, no sé, estuve descargando el Zoom. Ya no tengo idea. El tema, voy a mostrarles el primer crafteo de una línea de crafteos que es larguísima, ¿vale? Para conseguir la super mega armadura de la leche, que espero que sea buenísima, porque tendría que ser buenísima, que después tengo otro mod que la hace mejor, ¿vale? Creo que me quedé sin... No, bien. ya estoy saturado. Necesito 2 lápices, 4 restos y 2 polvos de piedra luminosa, perfecto. Y a ver si me acuerdo el nombre. Obviamente que la Redstone es la más barata, por lo tanto va a los costados. Y me estoy dando cuenta que este mod a veces lo caro te pide más, así que ese mini birretín que tengo para acordarme los crafteos no va a servir de mucho. Así que bueno, tenemos un circuito avanzado que nos va a servir para hacer el primer casco de una serie de cascos que son la base para hacer una super armadura. Ahora lo van a ver. No he visto los otros crafteos porque si los llego a ver antes de tiempo me va a dar algo, ¿vale? Primero, estamos haciendo las gafas de visión nocturna, ¿vale? Que se hacen con 2 iluminadores, un cristal reforzado, 2 de caucho, un circuito avanzado, 2 intercambiador de calor avanzado y una batería recargable avanzada. Vamos a empezar por cada uno de los hitos porque yo ya los tengo aquí crafteados. Sé que a mí esto me ha costado un huevo. Primero el caucho, que saben que tenemos una plantación de árboles de caucho en la parte de atrás de la casa, del costado de la casa. Después los iluminadores, que se hacen con cristal, un cable de ultra baja tensión, un cable de cobre aislado y carcasas de objetos de hierro. Y después, primero voy a explicarles esto, la batería recargable avanzada, que se hace con 1 de sulfuro, con 1 de plomo, 1 de plomo triturado, que tenemos 2 mods aparte que nos lo dan, si no tendría que ir a matar mobs y irme a la mina, pero no es necesario porque tenemos otros 2 mods que agregan los minerales y al triturarlos nos dan lo que necesitamos. Carcasas para objetos de bronce y cables de cobre aislado te sacan una batería. Y aquí viene lo interesante, con el intercambiador de calor avanzado, lo cual necesitamos 4 placas de pila azul y 1 placa de cobre, 2 circuitos y intercambiadores de calor, que el intercambiador de calor se hace con 3 placas de estaño, 4 placas de cobre y un circuito electrónico, ¿vale? Ya pasaba bastante tiempo sin que explotara nada en esta casa, ¿sabes? Me pasé 5 horas sin que explotase nada, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo que ha explotado algo. A mí esto ya no me hace ninguna gracia porque, primero, no quiero craseos ni nada por el estilo. Aquí ha petado. Vale, un super creeper. No, de la leche, vale. No he visto que hay aquí abajo. Ah, vale, no se está llenado, por lo tanto me sirve. Ese es el sulfuro que tendríamos que haber utilizado de no...
de no tener el otro tipo de sulfuro, ¿vale? La espada de diamante me da bastante igual, los panes los pongo en su lugar, esto lo paso para el costado, la pólvora, esto y esto lo tiro porque no me sirve, el alien se está matando en la parte de arriba, esto lo tiro, los panes los junto, los palos los tiro, todo lo demás excepto la carne de zombie podrida la tiro. Aquí esto lo tiro, esto lo tiro y esto lo tiro. Estoy tratando de desahogar cofres, ¿eh? Mientras, quédense con lo de arriba, mantengan el pensamiento en lo de arriba, ¿vale? Creo que las gafas de visión nocturna, espero, sean lo más difícil de las series de los primeros crafteos, porque si no me va a dar algo, ¿vale? Sí, me va a dar algo por mis dos cojones. Eso es el primer crafteo, ¿ok? Ostras, ostras, estoy pinchando. Tengo puesta la... Sí. La magnetización lo pongo por el tema de los árboles, ¿vale? Porque si no me vuelvo chango talando tantos árboles. Les voy a mostrar ahora todo lo que hice fuera de cámaras. Han pasado días de que no grabo esta serie, pero tenía que grabar por lo menos un capítulo hoy y sacarme un par de cosas de encima, porque si no era una monstruosidad. Vamos a dejar cosas en el cofre y vamos a hacer el primero de los crafteos, ¿ok? Vamos a dejar todo esto aquí, cosas referidas a la industrial craft como esto. Perfecto, vale. Y ahora vamos a sacarnos esto del medio y vamos a ponernos slots, cosa de poder hacer el crafteo. Dos intercambiadores de calor avanzados. No quiero ver los demás crafteos porque donde sea esto una chingadera, no voy a hacerlo, ¿vale? pero supuestamente tienen que ser súper útil todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a ir a una mesa de crafteo común y vamos a meter todos los ingredientes en el medio. Un cristal reforzado. Ah, el cristal reforzado, miren esto, ¿eh? Cristal y compuestos avanzados, que los compuestos avanzados se hacen con lingotes de metales compuestos en el compresor, y los lingotes de metales compuestos se hacen con esto. Y lo más difícil de conseguir es la placa de bronce, que la placa de bronce se hace con bronce ingot, que ahora me acabo de dar cuenta que hay un bronce ingot de morores. No lo quiero ver, a ver, espera. Esto era morores, ¿no? Cooper. Cooper. No es bronce, vale, menos mal. Ya me iba a petar un huevo. Porque me cuesta conseguir bronce, ¿ok? No es un chiste, me cuesta conseguir el bronce en este pack. Batería recargable avanzada, que la tengo cargada, no me acuerdo por qué, pero la tengo cargada. Ponemos esto aquí y tenemos las gafas de visión nocturna cargadas a la mitad. Voy a reparar esta armadura, que espero que me deje repararla sin que dé ningún craseo. Si me llega a dar un craseo, me voy a cortar un cojón, ¿vale? Primero, tengo suficientes niveles de experiencia porque fue picar cuarzo. Esperen que ahora les muestro lo de la serpiente, ¿ok? La serpiente fui al Nether, estuve 2 horitas en el Nether y me alcanzó para hacer la mitad de la serpiente, todo el cuarzo que casé de ahí. Díganme si prefieren que lo haga de alguna otra forma, aunque ya me dijeron que no, pero es preferible... No, no me crasees, hijo la con... ¿Vale? ¿Por qué no me deja? Si antes me deja... Ah, vale. Uf. Pensé por un momento que... Ay, Dios. Dios de mi vida, del amor hermoso. No sé ni cómo estoy durmiendo, ¿vale? Ok. Raro. Muy bien. Ah, las piezas de la armadura. Vamos a reparar la armadura de alguien. Cuando te dicen la mano reinicia todo el Minecraft porque te mandaste una cagada de la zamperra. Vale, el tema. Volví a entrar, tuve que dejar todo el Minecraft como estaba de vuelta porque lo peté, perdí la armadura, desencanté todo y voy a volver a encantar cuando la tenga una nueva armadura de alien, y me voy a poner la armadura super cheta que tengo porque me la pela. No voy a volverme a poner la armadura super cheta. Hay un problema bastante grande con el Minecraft en este preciso momento. ¿Qué vamos a tratar de obviar? Sé que se está lagueando. Obvienlo también, por favor. Se los pido encarecidamente, que siento que me va a explotar algo. Y no es algo lindo, es algo que tengo entre espalda y pared. ¿Vale? Sufragio inesperado, nada. Cosas mías, totalmente mías. Sé que no se entiende lo que estoy diciendo, pero la cagué. La cagué en una forma que no se caga hace mucho un Minecraft.
Ok, voy a tirar esta armadura. Antes que nada. Y cuando tenga una nueva armadura de alien, que espero que sea en este episodio, porque me las dan los degenerados, los muy cabrones, los hijos de su madre. Creo que tengo una aquí de repuesto, no sé. Sí, creo que tengo una entera de repuesto, así que voy a encantar una entera de repuesto. Me voy a dejar en este episodio esta supercheta armadura y voy a ir tirando las armaduras de alien que vea que nos sirven. Por ejemplo, esta de aquí, de protección a tomar por culo, ¿vale? Y tengo unas botas que están ahí por romperse. Vale. Hay cosas aquí que no sabía que tenía. Voy a ver si tengo una de alien aquí arriba. Voy a ir a fijarme entonces abajo. El casco. Que primero, hay que probar el casco, ¿eh? Esta armadura me da visión nocturna. Me la voy a quitar entera. Vamos a esperar que se pase la visión nocturna y nos vamos a probarnos estas gafas de visión nocturna. Que son el primer paso, como venía diciendo, para la super armadura. Ahora les voy a mostrar todo lo que hice fuera de episodio. Están esto y las botas de estática, ¿vale? Que cargan supuestamente las cosas del mod. Que se craftean de esta forma, que las vamos a hacer en este episodio. Y aparte tenemos que hacer este casquito de aquí, ¿vale? Para este episodio también. Pero la primera armadura que hay que hacer es las gafas, son las gafas de visión nocturna, y después hacer la armadura de nanotraje. Que la armadura de nanotraje consta con el casco de nanotraje, que es el que hicimos, que usa el que hicimos como receta, más placas de carbono y cristales de energía. Esto es lo que voy a hacer yo fuera de cámara, ¿vale? Las placas de carbono, los cristales de energía, que por suerte el casco es lo que más cuesta hacer, solo lo demás son placas de carbono. Y la siguiente etapa de este traje es el traje cuántico, ¿vale? ¿Qué es esto? Por lo tanto, tengo que hacer no solo el casco de nanotraje, sino que el casco de buceo. Que el casco de buceo viene con la armadura de buceo, los pantalones de buceo y esto de aquí, que son las botas de buceo. Ok, que voy a tener que la voy a hacer también en este episodio. Y nada más en este episodio, ¿vale? Y como pueden ver, las cosas del nanotraje sí cuestan un huevo hacerse. Y necesitan las partes anteriores del nanotraje. No voy a gastar totalmente las cosas. Voy a ver cómo se usa esto. ¿Esto como tal me da visión nocturna? Creo que tengo que activarlo. Pero no sé cómo. Vale, voy a fijarme porque tiene que decir algo del Industrial Craft. Esto es para que lo vean ustedes, ¿no? Si juegan al Industrial Craft. Chaos Craft, Draconic, Industrial Craft. Boost Key, HV Key, Mode Switch Key, Side Inventory. Creo que es este. Vamos a poner la ñ. No, esto no. Tampoco esto, tampoco esto. Minecraft, Minecraft, ay, Minecraft. Con el semicol. Bueno, con esto nos activan. Supuestamente estas gafas te dan visión nocturna, darle a una tecla, pero quedan bonitas, así que mientras queden bonitas no vamos a hacer absolutamente nada, ¿ok? Vamos a dejar estas aquí y vamos a hacer el resto de los crafteos que vamos a hacer hoy. Saben que el Industrial Craft es un mod donde hay que hacer en un determinado punto de la serie partes solo de crafteo. Así que prefijo antes en los episodios qué es lo que vamos a hacer parte por parte y después lo vemos. Bueno, primero los cambios a la casa. Esta parte de aquí. Es la siguiente sección que se va a taladrar fuera de los episodios. He completado la serpiente hasta allá arriba y he empezado la cabeza y creo que la parte de abajo la voy a hacer blanca porque todo esto son más de creo que 20 o 30 horas seguidas de ir a picar cuarzo. Y no es un chiste porque 4 horas me tomó 4 horas me tomó esta sección pequeña de aquí. ¿Ok? Creo que desde 4 horas me tomó desde aquí abajo, ¿vale? Lo tenía marcado aquí, ¿vale? 4 horas me tomó esta parte de aquí. Todo eso de abajo lo hice a pulmón, ¿ok? Así que quiero que tengan en cuenta la cantidad de horas que se le toma hacer una estructura con cuarzo y después cocinarlo, ¿ok? Que no es una tontería.
Bueno, hablando de todo un poco, me voy a volver a activar este modo y voy a sacar más caucho porque vamos a necesitar caucho para este episodio. Tengo caucho dentro de el coso de la industria acá, pero voy a necesitar bastante más, por lo que he visto, ¿ok? Ese, con todo lo de los chips, recuerden que por cada chip son 6 de caucho que se pierden y tuve que hacer bastantes antes del episodio. Así que lo que talé antes, no, ya lo perdí. Ok, así que vamos a plantar este arbolito. Creo que con esto me va a ser suficiente, no sé. Igual, si vuelvo a pasar por aquí, ven que los brotes vienen hacia mí. Es por esta herramienta del Nate, que es la magnetización. También hice otra cosa fuera de cámaras, que fue cargar por completo un coso de batería y ponerlo a cargar aquí. Tuve un pequeño bug, le puse a trabajar esta máquina de aquí, que es el terraformador, pero hubo un pequeño bug que hizo que me crezca una seta, que la intercambió ahora una parte de la seta, que resulta ser que es más o menos la misma parte de aquí arriba, y crezcan setas sobre setas. Esto me gusta, es estético y me pone un punto de referencia en el mapa. Así que se queda, porque lo digo yo. Y sépanlo, cabrones. No, es un chiste. Me gusta cómo queda. Además, es un punto de referencia bastante bonito de la casa. Otras cosas más que les tenía que decir. Tengo que entrar por arriba. Otras cosas más que les tenía que decir. Van a tener un video. Me tengo que llevar uno de estos, ¿no? Sí. Me tengo que llevar uno de estos y sacarlo con la wrench, la Jetta wrench, que la tengo abajo. ¿Por qué? Porque el casco solar creo que se hace con uno de esos. No sé bien y tengo que ir a buscar lana blanca en este episodio. Y si puedo ponerme a hacer parte del área 51. Wow. ¿No? Sí, la mouse está en todo. No, les digo que fueron. Con lo del Nether, creo que lo del Nether es la cosa más absurda, en serio, porque prefiero hacer 1000 ovejas en un chunk separado de la casa y cortarle la lana a 1000 ovejas. Yo no sé, el cabrón de Vegeta, no, se le hizo, creo que la grande, hubo una serie que le dijo, mira, tengo para hacer el resto de serpiente. No sé dónde se habrá quedado esto, pero guay. Aquí no, aquí se gastó, pero tengo para hacer restos de serpiente, así que me mola. Vamos a empezar con lo de los tintes, que espero haberlos dejado aquí. Los tintes naranjas, perfecto. Y necesito hacerme unos barrotillos, unos barrotes, que los voy a sacar de aquí, porque los barrotes se hacen con 6 de hierro y te salen un huevo de barrotes, ¿no? Si mal no recuerdo, Minecraft funcionaba así. Es que estoy hace tanto trabajando con mods que estoy muy perdido. Creo que esto es de Minecraft normal, ya estoy dado vuelta. Vale, para hacer el casco necesitamos uno de cristal. Decime que tengo cristal pedazo de... Esto es cristal, no, este. Cristal. Oh, por Dios. Oh, por Dios, casi, casi me peta, ¿eh? Esto se pone aquí, esto se pone aquí, esto se pone aquí, el naranja va arriba, el cristal va en medio y el barrote abajo. Creo que lo recordé, perfecto. Esta es la primera parte, una de las primeras partes para hacer el nano traje. Después, dos de tinte naranja más 6 de esto, que espero tener un poquito más por aquí. Perfecto. Vale, dijimos tinte naranja. Tinte naranja y qué más, dos de tinte naranja. Bueno, el tinte naranja me sobra, así que porque fui a cortar flores también, florecitas. Fui a buscar florecitas entre episodios. Y después, seis de estos, voy a necesitar de arriba. Me encanta que el Minecraft me vaya petado. Amo que el Minecraft me vaya un pelín petado. Lo amo, lo adoro, lo deseo. ¿Vale? Porque si no, me peta la cabeza. Porque lo que hice yo antes de iniciar el episodio fue agregarle más RAM. Pero ¿qué pasa? Tengo una cabeza solo de procesador. Lo que hice en realidad fue sobresaturar el programa de grabación. Y me saltó un error de la... Y estuve una hora más. Cuando vieron el mini corte ustedes, estuve una hora más solucionando ese problema que me trajo cuando traté de asignarle más RAM al Minecraft. Gracias, hijo de Remil.
que me vendió esta computadora. Te amo, te adoro, te lo latro, te voy a romper el orto en cuanto te vea, no de forma amorosa, ¿vale? Sino de la forma en que te meten un tubo por el... Vale, sí, se entiende. Sí, se entiende. Vale, se entiende la mouse, guay. Necesito lana. Lana. Lana, vale. Vamos a hacer doble obturador, lana. No hay lana aquí. Creo que tengo una oveja con lana blanca todavía en la parte de arriba de la casa. Por lo cual vamos a buscar... Me acuerdo que habían series de dibujos animados antes, ustedes no los recordarán porque son demasiado jóvenes XD y los que lo recobren, que leche. Ay, pensé que eran pescados volando. No, son las colas de Minantes. Vale, vamos a sacarle. Con esto vamos a quitar la obturación. La obturación le llamo yo a eso que haces en el Minecraft para buscar cosas en el Ney. Que te hace negros, te vuelve negras algunas cosas. Wow, y puedo tener... No, hijo, eso no, eso viene de mami y papi. ¿Vale? Hay muchas cosas que tenemos que hablar tú y yo, pero una de esas no es. Por cierto, y antes de que me olvide, tengo lámparas de este mod tan hermoso guardadas, porque si tengo lámparas de este mod tan hermoso guardadas, que no parece ser... No, no es el caso. Vale. Tengo que hacer lámparas de este mod. Que ni me acuerdo cómo se hacían. Pero tengo que hacer lámparas de ese mod. Recuérdenlo. Putos. No, es un chiste. Los estoy insultando mucho. Porque estoy... Fue un día, no tuve internet. El tema de uno despertarse sin internet. Yo tenía planeado todo el día grabar. ¿Vale? Cosa que me toca bastante los cojones. O preparar la grabación. Porque esto me estuvo... Estoy 12 horas en Minecraft, como les he dicho. Vale, necesito dos de esto más. Y consigo unas botas que se llaman... ¿Por qué las botas cuestan más que el resto de la armadura? Estas botas no son. Estas son. Botas de goma se llaman. Pues bueno. Te aislarán de la electricidad. Vamos a ver cómo se ve esta armadura. Porque espero que se ve por lo menos... Bueno, se ve como un traje de buceo. ¡Ostras! Se ve bien y con las alas... Vale. Se viene armadura, miniatura, chicos. Ahí tienen la miniatura de hoy. Si no les gusta, bueno, ¿me da algo esta armadura? Pues nada, listo. Me parece genial, fantástico, super exponente. Tenemos dos cascos que van a ser el último casco. ¿Ok? Todo esto, las 2 horas que estuve de crafteos, más... Esta parte solo sirven para una pequeña proporción del crafteo que tengo que hacer al final de la industria craft, que me imagino que con estas armaduras será la última porción de todo lo que voy a hacer del industria craft, ¿vale? Si alguno se quedó con una duda o algo por el estilo, voy a abrir un mundo aparte y lo voy a solucionar en ese mundo aparte. Pónganlo en los comentarios si les parece que falta algo, pero hay un montón de cosas que faltan. Vamos a ver de un episodio hacerlas, porque hay semillador. Esto es para... Hay canoas. Hay canoas. Bote de goma dañado. Hay botes de goma. Ojo, ojo. Esto lo puedo hacer ahora. Y bote eléctrico. Ojo. Y los botes de fiebre de acá. Ojo. ¿Y qué acabo de ver recién? Hay algo más. Falta de la industria que parece que bastante. Vi una puerta recién. Juraría que vi una puerta. ¿Esto qué es? Puerta reforzada. Ándate la puta que te parió. No, esto no lo hago ni loco. ¿Vale? Porque es bueno, por ahí sí lo hago. Sí, tal vez sí lo haga para ver qué es. Pero cuando termina lo del nanotraje, porque se hace con cosas que necesito para hacer el nanotraje. A ver, no soy tonto. Pero lo que viene siendo el bote de goma, sí lo voy a probar. Vamos que sí lo voy a probar. Y si tengo un bote que ande en lava, que pueda andar en lava, porque el tema es que mis Nether son un conjunto de islas y como grandes pero conectadas, y si he girado en torno a las 5 islas todo el tiempo y no me gusta, ¿saben? Vamos a ver si podemos poner el bote sobre tierra. Ahora hacemos la parte del casco que les dije que iba a hacer en este capítulo. No, aquí no se puede poner. Vamos a ver si podemos ponerlo sobre ácido. Si se puede poner sobre ácido, mira, para hacer la tontería me parece bastante guay.
Vale, por si las moscas no, pues no vamos a poner un árbol de go un bote de goma sobre ácido. Creo que fue una idea un poquito extravagante, tonta, extraña. Hay una lagunita ahí al lado, así que el siguiente lo vamos a poner en esa lagunita. Tengo visión nocturna, pero es de noche por el minimapa, ¿vale? Y además porque tengo medida la hora en el Minecraft, son las 7 y 20 de la noche. ¡Ay, madre mía, que los slimes me estén durmiendo! Vale, vamos a agarrar otro de esto, vamos a hacer otro bote de goma, porque esta prueba yo la quiero hacer, quiero ver de qué es un bote de goma. Vale, el día que venga un bote con forma de... Es que me lo asigné, cuando digo bote de goma, goma, en Argentina se le suele decir a otra cosita. Vale, y yo lo asemejo a esa cosita, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Esto es un bote de goma, ¿eh? Se mueve igual que un bote normal, pero se puede pinchar. Ok, me gusta. No es, es como... Debe ser más rápido que un bote normal. Se puede parar uno sobre él. Guay. La tontería ya la hice, vale. Así que vamos a por la Jetta Grench y hacemos el siguiente casco. Y... Tengo un hipo que me muero. Hacemos el siguiente casco. ¿Cuánto vamos de tiempo de grabación? Perfecto. Súper guay. El casco que tengo que hacer ahora es el casco de carga. Que lo acabo de perder. Lo tenía siempre visto y no sé por qué cambiaron las cosas del lugar, del mod. Era un casco con una... cosa azul arriba. Macho, lo tenía visto recién. No, no. Vale, vamos a poner aquí solar. Solar. Vale, aquí está. ¿Ven? Un casco con una cosa azul encima. Se hace con un panel solar, cables y hierro. Por lo tanto necesito la Jetta Grench, cables y hierro. ¿Por qué la Jetta Grench? Porque tengo paneles solares y no voy a ponerme a craftear un panel solar teniendo XXX paneles solares a que se pueden cambiar los cofres del lugar. Perfecto. Y siguen conservando su esencia. Porque donde hubiese desaparecido algo del cofre, ¿saben quién iba a tirar por el... No voy a decir lo que creo que pasó porque es citar a la mala suerte y aquí en este canal somos... nos citamos a la mala suerte. 1, 2, 3. ¿Vale? Pero creo que desapareció algo que no tendría que haber desaparecido. Mis ojos en este preciso momento están llenos de lágrimas porque este episodio debe de ser uno de los que más me ha costado grabar en años de Minecraft. ¿Vale? Pero en años. Bueno, tal vez no. Sí, porque en realidad ustedes no lo vieron, pero decime que sacó él un generador. ¿Por qué tengo un generador si yo acabo de sacar un... ¡Chu! ¿Vale? Nada, eso... Ustedes no vieron nada, putos. Por cierto, les iba a decir una cosa. No vuelvo nunca más. Voy a grabar a partir de hoy y que les quede bien en claro esto. Voy a grabar todos los gameplays que haga en LAN, ¿vale? De LOL. Por un simple motivo. Resulta que las... Hay un momento político en mi país muy jodido y resulta ser que también se trasladó a los juegos. Primero que las... hay mucho low boost y muchas cosas feas que no hay en Latinoamérica del Norte, ¿vale? No sé por qué, pero en las el respeto no hay, básicamente. Esto está... Voy a ver si esto funciona. Si esto funciona, me doy por aludido. Por satisfecho, voy a dormir. Va a ser de día, pero voy a dormir. Vamos a hacer las cosas bien. No hay ningún panel solar sacado de creativo porque el Minecraft me timó. No, la verdad que no la amamos. El Minecraft tuyo anda súper bien. Wey, vamos a ver porque esto va a cargarme esta arma cuando salga la luz.
Vale, aquí estoy a la luz y el arma se está cargando. Supuestamente. Ah, no. Aquí. Supuestamente esto tiene que hacer que las cosas se carguen. Inalámbricamente. Voy a agarrar una batería porque esto no me da. No me da ni 5 de confianza, ¿vale? Voy a agarrar yo que sé. O tal vez tienen que ser piezas de armadura, ya no sé. Yo ya no sé, ya no sé. ¿Esto qué es? Batería recargable. Vamos a ver si la batería recargable con 1.54K. Sobre todo lo que sea. K de. K será de. De kilo, qué sé yo. No, de carga. De una medida, una unidad de medida. Debe ser para las piezas de armadura, me imagino yo. Pero tengo otro casquito del mod. ¿Vale? Que es lo importante, ¿vale? Esto después va a servir para crafteos y toda la bola. Ahora vamos a hacer las botas. La mouse, ¿cómo estás haciendo para conseguir todos estos crafteos que vas a necesitar? Esto me imagino que servirá para cargar las armaduras. Esto ya está. Y vamos directamente con las botas. Las botas, que eran las botas más simples de craftear de este mod. Que las acabo de perder de vista otra vez. Estas de aquí. Botas de estática. Las botas de estática se hacen con dos de hierro, una de lana y cable de cobre. Cable de cobre, cable de cobre, cable de cobre. Cable de cobre, tres. 4 de hierro, 4 de hierro, 4 de hierro, 4 de hierro. 1, 2, 3 y 4. Y necesito lana, que tengo lana aquí. Por lo tanto, tendría que ser suficiente para craftear esto. Que no me acuerdo cómo el crafteo. Vaya por pies. Las botas estas. Botas de goma, no. Eran las botas estas. Los de hierro, perfecto. Ya sé cómo es el crafteo. 1, 2, 3 y 4, lana y los 3 de cable, no sé por qué me traje 4, aquí abajo. Y tenemos las botas de estática. Estas botas de estática sí tendrían que cargarme esta monda. Vale, 3, 1.54. Esto creo que era caminando simplemente, que iban cargando las cosas. Vale. No sé, ya estoy medio. Bueno, las botas de estas. Tenemos unas botitas nuevas. En realidad no sirven. Estas no sirven para crafteo, pero bueno. Primera parte del episodio terminada. Al minuto 24. Vamos a hacer construcción el resto del episodio. Y vamos a hablar un poquito de mi vida, ¿vale? Porque es mi canal y se me cantan los soberanos cojones decirlo. Creo que fue cuando inicié este canal, y esto es, lo voy a hablar con toda la seriedad del mundo porque es algo importante que yo creo que les tengo que decir. Empecé este canal por allá hace 5 años, 4 años más o menos, antes de las elecciones del presidente. De presidente de mi país, ¿vale? Pasaron muchas cosas en el medio, fue un gobierno horrible, mucha gente la pasó muy mal y ahora cabe la posibilidad de que el tipo vuelva, ¿ok? A asumir como presidente. Yo y mi familia tomamos la determinación de que si el señor este vuelve a asumir como presidente, muy posiblemente nos tengamos que ir del país. No es porque estemos perseguidos, ni nada por el estilo, pero creemos firmemente que las cosas no están dadas para sufrir o tener que sufrir determinadas cosas. Que ya no por. Pasaron muchísimas cosas que ustedes no saben y que no se ven en los noticieros, ¿vale?
en el lugar donde yo vivo. Y son una enorme cantidad de cosas que atropellaron a la gente. He visto cosas que no se ven en años en Argentina, se comparan con algo que pasó aquí muy feo, pero no se ven hace años, ¿ok? Dicho esto, y en serio pienso que lo mejor, y lo digo con un pesar terrible porque saben que una persona que deja su país, a mí no me gusta ni siquiera pensarlo porque yo amo mi tierra, ¿vale? Yo estoy orgulloso de no de la forma de pensar de muchos de los argentinos, porque al final lo que me lleva a pensar así es la forma de ser de mucha gente, ¿vale? Pero no sé si me voy a ir a vivir al interior del país, no sé qué va a pasar con los videos durante ese tiempo, ni nada por el estilo. Así que ya les digo, si llega a ganar el presidente este que tenemos aquí, en Argentina, lo más probable es que tengan un tiempo donde la mouse como tal va a dejar de subir contenido al canal. Con todo lo que eso me llega a doler a mí y cosas por el estilo, saben que este canal no ha cerrado en años. Pueden no haber subido videos en un par de días, pero no ha cerrado en años. ¿Vale? No importa la cantidad de gente que haya ni nada por el estilo. Y es algo feo. Voy a hacer un video aparte explicando esto porque creo que como yo soy argentino, mucha gente necesita escucharlo de alguien. Me considero una persona que más o menos entiende del tema, porque vamos, de política entiendo. Se ha llegado a pensar en todo lo que ha transcurrido este tiempo, que la política era mala y que el pensamiento de una persona era malo, ¿vale? Cosa que no comparto para nada, porque el pensamiento político es un pensamiento que rige hasta en una charla de un bar. Uno hace política en realidad cuando habla y se queja de algo, ¿entienden? Está hablando con otra gente, está cambiando el status quo de esa persona, ¿vale? Así que hablar con alguien de política, hablar con alguien de lo que siente, es hacer política. Amor, te quiero mucho, te amo, te adoro, eso es política. Estás hablando, estás transcurriendo en la psiquis de la persona, transmitiéndole otra cosa, ¿vale? Aunque ustedes no lo crean, eso que acabo de decirles yo, el transmitirle sentimientos a una persona, es política, ¿vale? Porque se dice, yo tengo una política de no hacer determinadas cosas. Eso es política, esa es la política de una persona, ¿vale? Aunque no lo crean, hay dos tipos de política, la que es la política social, la política personal, que lo que las diferencia es en cuánto se mueve. Y aquí se cree que hacer política ahora es malo, cosa que es una tontería terrible. Pero bueno, dicho y hecho todo esto, yo estoy seguro de que si se elige a este presidente nuevamente, las cosas que van a pasar van a ser horribles, ¿vale? En mi país. Así que más allá de eso, veremos lo que pasa. Así que no se extrañen de que no se siga, de que se deje de subir de repente contenido al canal. ¿Eh? No es una ligereza ni nada por el estilo. Saben que yo siempre traté de decir las cosas de frente, pero traté de esquivar el tema lo más posible. Saben que yo cada tanto hablaba de política en mi canal, pero siempre desde una forma socarrona y tratando de entretener, también de explicar un poco de la forma que se podía, porque le estoy hablando, la gente que me ve son chicos, ¿vale? Y la mayoría, entrando de una forma entretenida, se escuchan. Ustedes ahora están viendo cómo yo construyo una casa y aparte les estoy tratando de explicar un poco las cosas como yo las entiendo, ¿vale? No quiero incidir en la forma de pensar en nadie. Ya les digo que esa no es la función de este canal. Hay otros canales que sí se encargan de fomentar determinado tipo de pensamiento que no voy a entrar, no voy a decir que si es bueno o malo en YouTube, pero para YouTube para mí es una plataforma de entretenimiento, ¿vale? No una plataforma de información. Y yo la veo como una plataforma de entretenimiento. Los que hacen información en YouTube, me parece que está bien. O sea, es una plataforma, pero me parece que está más orientada al entretenimiento, como dije.
Estoy haciendo una cosa, ¿eh? No se crean que esto es horrible así porque sí. Lamao, ¿cómo crees que van a estar las elecciones? Para los que sean argentinos, no sé. De verdad. Ostras, qué boquete, ¿no? Ostras, no sabía que tenía este boquete tan cerca. Voy a aumentar un poquito los chunks, porque va bien en Minecraft. Y quiero que vean el boquete bien. No sé qué. Yo. Las cosas están muy raras, ¿vale? Yo esto ya lo había dicho una vez, que las cosas estaban raras en mi país, que yo no podía entender cómo había gente que siendo mala o habiendo vivido cosas antes feas, haya hecho las elecciones que hice. ¿Vale? Hay mucha gente arrepentida también, que me imagino que va más por ese lado. Pero bueno, también... gente, vayan al colegio, estudien por el amor de Dios. Se los digo en serio, la herramienta más grande que tienen y que no los van a dejar controlarse es el estudio. Mueven montañas con solo su saber. En serio, lo digo de todo corazón. Aprendan ustedes, no solo por ustedes, sino porque si ustedes no entienden determinadas cosas van a hacer a un montón de gente que está alrededor sufrir al divino botón. Y divino botón es una frase que usan, que usaban mis abuelos, ¿sabes? Y que nunca pensé decir, pero bueno. Dicho y esto, todo esto, voy a hacer una casita, mini casita estilo parqué, con una señora viviendo dentro, que vamos a ver quién será la señora. Y que va a ser una fachada. Esta fachada va a ser tipo, digo la clave secreta, y se abre una super compuerta en la parte de abajo y pasamos al área 51, que esta no va a ser el área 51, va a ser el área 5 cubo, ¿vale? Porque estamos en Minecraft, señores. La inteligencia no me sobra. Tan lindas las ventanas, ¿no? Medio como que las voy a tener que tirar para arriba. ¿Y el techo de qué lo vamos a hacer? Bueno, señores, cuando fui al Nether me encontré con esto. Tatán. Un montón de estas piedras que quiero ver si se pueden craftear en bloques. Esto es con infiedra, ¿no? Sí. Y esto me hace una Onyx Pressure Plate. Que la Onyx Pressure Plate no sé qué es. No sé si tampoco la puedo... A ver, si puedo hacer una alfombra negra. Con todo el Onyx que tengo, no sé si lo tendré que utilizar para crafteos. My bad, pero... Creo que son dos para el primero, ¿no? ¿Cuántos son para 8? No, porque no voy a usar una mesa de crafteo ahora. Y no pienso gastar la madera, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Porque tengo madera blanca. No me traje otro tipo y no me pienso volver a la casa. Vamos. Podemos usar piedra del End, pero no sé si la piedra del End en esta versión del chisel tiene algún cambio. No, en esta versión no. Madera normal. La madera normal sí. Por lo tanto, podría utilizar este tipo de madera. O alguno que parezca más de techo. Para hacer tipo un parqué en el techo y después ponerle unas tejas. Unas tejas de color rojo. Me encantó el pensamiento que tuve. Unas tejas de color rojo. ¿Qué parece teja aquí? Yo creo que este de aquí parecen tejas. O sea, tejas de madera. Porque para los quienes no lo sepan... En las casas hay un tipo de teja que es un techo que me gusta mucho, que se diferencia del suelo, ¿vale? Y que si nosotros lo ponemos, lo vamos a hacer tipo como si fuese ese techo. Esto, ¿ven? Este tipo de techo a mí me gusta. Va, lo veía en las casas viejas. Esto de frente no se va a ver. Esto va a ser un techo rojo de frente. Va a ser un techo a dos aguas. Esto va a tener un ático, ¿vale? Donde se van a guardar las armas. Digo, por si viene algún intruso e intenta
Nacho, estoy muy compenetrado en él. Hace muchas horas que estoy jugando al Minecraft. ¿Ven lo que les dije de la explosión? Menudo cacho de boquete. No me acuerdo con qué fue. Creo que fue con el minigocito, que por cierto, se viene la nueva visión dentro de pocos episodios. Voy a tratar de subir un episodio al día de esto, porque entre lo de la misión, que tengo tiempo y todo lo demás, voy a volver a subir LOL, voy a tratar de hacer en general más activo en el canal, no jugar tantas partiditas de LOL al día, que era lo que me tenía, y el tema de haber faltado a mi casa por haber estado fuera, por haber estado en la operación y toda la bola, que ustedes no lo vieron, pero yo tengo que estar la mayoría del tiempo dentro de mi casa en reposo, ¿vale? Es más, ahora mismo estoy semi acostado. Porque no puedo estar sentado, ¿vale? No es porque yo estuviese, sino por yo ya me siento bien, tengo algún dolor de vez en cuando, y yo estoy enfermo, yo estoy loco, ¿vale? En realidad no es enfermo la palabra, yo estoy muy loco, muy pirado, porque yo me dieron ganas de entrenar un día y dije, ¿y si me voy al fondo al dojo que tengo en mi casa? Porque yo tengo un dojo hecho por mí dentro de mi casa. Y me he hecho algunos hablazos así, como que no quiere la cosa. Y recordé las palabras del médico que dijo, donde tú te muevas demasiado, la pichas. Así que te vas a tener que cumplir los días de reposo enteros. Me quedo mirando y diciendo, bueno, pues ha sido una linda vida. No, voy a tener que cumplir los días de reposo. Me cacho en 10, ¿saben? Y después ver si el médico me permite. Fue una operación seria, así que me voy a tener que adaptar. ¿Lo sabes que lo tienes que hacer? Sí, ¿te gusta? Ah, cada día que paso sin entrenar, un huevo me explota. ¿Cuántos huevos tenías? Más de los que pensaba. Parece ser. Eran dos, pero estos dos que tengo yo se llaman cojones. Y son los más grandes y más hermosos que podrán ver jamás. Porque yo los respeto y los amo. A todos los cojones por igual. No importa de quién sean esos cojones. Macho, ¿qué me pasa hoy? Estoy hablando. He hablado hoy en este episodio, he tocado todos los temas. No sé si dividiré este video en dos partes porque ya me quedó demasiado largo. Pero mejor, si divido el video en dos partes. Sepan que haré un día uno y un día y otro día otro, porque 40 minutos de video quiero terminar esta casa hoy, de ser posible, e irme a acostar, ¿vale? Porque mañana me tengo que levantar temprano porque el hijo de su madre, del tipo que tenía que venir hoy para verme lo del internet, no vino hoy, ¿vale? Tengo un problema con el internet y el teléfono que es estúpido, ¿vale? Es increíblemente. No, no es estúpido de simple, es estúpido de que no haya mandado un técnico hasta ahora. Es que las cosas en Argentina están andando como el ojete, ¿vale? Todos los medios empresariales, todo lo que no sea poner plata en el medio, todo lo que sea para la gente, cosas, derechos que tiene la gente sobre algún tema cualquiera, si no pagas, te va a hacer nada, no te prestan ni el más mínimo de atención. Macho, sé que me falta un agujero, acá está. Y entre esos, aunque sea una tontería, porque hay mucha gente que lo está pasando peor, muy mal, nada. Ah, cierto. Tenía que decir esto antes, voy a tratar de cortar el clip, a ver. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.